¿Qué os parece a Aliada, los reyes? ¿De qué os parece Aliada, los compañeros de Aliada, los reyes? ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Cómo
Tres Galinhas aceptaron. Hay ideas, a Tres Galinhas aceptaron. A Idea de las Galinhas y fueron a ver el rey. ¿Dónde están sus resultados? ¿Dónde están sus resultados? ¿Dónde están sus resultados? ¡Aceptale, por favor! ¡Aceptale! ¡Aceptale! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Atención, por favor, Alejandro, vais a convertirse ahora en los reyes, en Alejandro VI. Oh, bueno, Alejandro, tienes que transformarte, si no, veis juntos. Veis por ahí, papilla arriba. ¿Hasta dónde mando? Ahí, ahí. Alejandro, ¿Qué te
parece si colocamos un polledeiro real? Ven, tambores, porrobón, 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 bom, bom, 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 bom. Gracias, gracias. Polledeiro real más sensado. Polledeiro real más sensado que está así. ¿Quieren ustedes para dar entrada a salir después de tocar a los que están los ¿quieren ustedes? Pero es que estuvimos ensayando todos los fines de semana. ¿No quieres escucharlos? Oh, muchas gracias, presentaré. Vale, la cabeza con la sua parte. Chicos, a ver qué hacemos, que es que no me dice que se ensayaría. Onde os estiren esperando, no me dice que se ensayaría. Vale, todo previsto, en orden, ¿eh? Concentramos y nos salen. Vale, vamos, concentración. Colocouse. Colocouse. Y me tomo del porba.
¿Seguro? ¿Sí? A lo que le has hecho un tonto toma el dinero que no ha comprado. ¡Oh! Más esta vez.
más está. Vale. Oh, a ver, pues está bien. Verdaderamente.
la súa especialidade? A especialidade? É o mellor. É o mellor. Cando escoito isto, coitila, está cousa ser moi nerviosa. Mamá, se está ben? Eu. O puxo máis grande da historia do galiñeiro. Verdadeiramente. Na súa especialidade? Cando escuto isto, puxe, la puxe, se nerviosísima. Mamá, se está ben? Eu puxe máis especial. A súa especialidade? Mais, queridas galiñas, estes ovos non son comparables entre sí. Non. As tres. Demostrachedes. Vamos a beleza interior. E, polo tanto, vos nomearei as tres galiñas máis fermosas do meu galiñeiro. Así oñadeos, por favor. Eu, Alejandro VI. Alejandro VI, ponte claro as galiñas máis fermosas do meu galiñeiro. E a historia podería acabar aquí, pero Alejandro, ten un segredo, ¿verdad que sí, Alejandro? Este es un segredo. Bueno, perdón, Alejandro no, o personaje. Claro, Alejandro, a ver, aquí hay que distinguir entre Alejandro, actor, ¿verdad? Y Alejandro VI, que es o personaje que está haciendo. Alejandro VI tiña un gran segredo, ¿verdad? ¿Dónde vive este rey? ¿Cómo es? Grande, espectacularmente grande. ¿Cantas torres? ¡De torres, atención! ¿Te esposo? ¿Foso con cocodrilos? Sí. ¿Tiburones? No. Sí, pirañas y cocodrilos. ¿Montacáis? ¿Cuáles? ¿PlayStation? ¿Wii? ¿Nintendo? Tengo todo, señoras y señores. Galiñas y galiñas. Galiñas, quiero decir. ¡Ten todo! Pero una cosa. Por eso has tenido un foso. Por eso, para que no venga ni venga a visitarlo. Serás aburrido. Bueno, o problema que tenga este rey es que no le gusta jugar a Play. A TV, pero no le gusta. Ni a Nintendo, que no. O rey no. O que le gusta jugar a rey o parchís. ¿A que sí, Alejandro VI? Encanta de jugar a parchís con a peza vermella, ¿verdad? Pero necesita tres galiñas para xogar co azul, co amarelo e co verde. Ahora vades a xudarme, vades a ser escritores e escritoras comigo, vale? Abrido portátil, por favor. Abrido portátil. Vale. Moi ben, abrido portátil, vamos a poñer o nome das tres galiñas, vale? Como se chama? Petit Pois. Escribite Petit Pois. Petit Pois. Poliplasta. Poliplasta. Pulchinela. Pulchinela. ¿Qué vos parece si invita as tres galiñas a xogar parchís? ¡Sí! O escribide, que con que tocaba así, invitando as galiñas a xogar parchís. Vamos a la. Peti cua. ¿Queres ir a xogar ao parchís? ¡Sí! Xa temos a ficha amarela. ¡Un aplauso para Peti cua! ¿Queres ir a xogar parchís? ¡Sí! ¡Moi ben, un aplauso! Pulchinela. ¿Queréis venir a jugar parchís? ¡Sí! ¡Un aplauso para Pulchinela! As tres galiñas foron ao castelo do rei, xogaron o parchís, bañaronse no jacuzzi. Bueno, cantos tempos tivesen esas metidas? Cantos meses puxeres para o castelo? 6 meses tiveron no castelo. E foron felices e comeron? ¡Felices! No. As galiñas tampouco. Maíces foron felices e comeron maíces. Un aplauso para que se aplauden. Gustou moito, moitísimo que aplaudís.